Hola, soy Meni, Meniñeira de Homeschooling Spain y os quiero enseñar la super mega agenda que he diseñado, que me he pasado tres pueblos. Porque fijaros el grosor que tiene. Esa es la versión de prueba. La comercial no va a tener esta franja que tiene la mía, que es de prueba. Bueno, vamos a ver, yo ya he empezado a colorear la mía porque la conformación de la agenda es una invitación a colorear. A mí me gusta mucho colorear. La agenda es una agenda normal y corriente, pero con sus guiños al mundo homeschool, ¿no? Aquí tenemos el horario. He añadido unas cositas que son de imprimibles míos de organización y motivación. No sé cómo haré la agenda el próximo año, pero hay que eliminar páginas, pero urgentemente, porque eso es demasiado. Os voy a enseñar solo un mes. Evidentemente, todos los meses son iguales. Aquí pasarían todas las semanas. Cada semana se hace referencia a un homeschooler famoso. Y también tiene una opción, hoy cómo me siento, para dibujar o ponerlo en palabras, que fue una propuesta que me habíais hecho cuando pregunté en el grupo. ¿Cómo os gustaría o qué os gustaría que tuviera en el interior la agenda? Bueno, vamos a pasar todo el mes de agosto, que os quiero enseñar lo que hay al final del mes. Acaba el mes, tenemos un recordatorio de cuál fue el momento más feliz de este mes y cuáles han sido los logros de este mes. Y también tenemos para apuntar los libros y las películas que hemos leído este mes. Y también para apuntar viajes o eventos. Esto está también en la agenda Homeschool, que se imprime, ¿no? Y ya está. Y ahora ya empieza otro mes. Y así, todos los meses igual. Cuando empieza el año 2019, pues tiene las mismas cosas que al comienzo del 2018. No hay ninguna referencia a fiestas. Aquí se acaba el 2018 y tenemos otra vez estas dos hojas motivacionales. Y ya empieza el mes de enero. Y así todo el resto de las hojas, que son un montón. Son casi 600 páginas. No sé si habéis visto que hay una zona para apuntar fechas importantes. Dudas que quiero resolver, esta ha sido otra de las propuestas que me hacíais en el grupo para incluir en la agenda. Y aquí está todo, todo. Al final tenemos una pequeña agenda para apuntar a nuestros amigos y no hay un teléfono, porque donde vaya a parar, donde pongamos una botella con un mensaje, un teléfono, pues mucho más bonito. Y ya está, se acabó. Y esta es la agenda. A ver si empezamos a dejar de ser un murmullo. Espero que os guste. Un besiño.